Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy David, es súper genial en este gran día, chicos. Nos encontramos un nuevo video y rateos súper interesantes acerca de Free Fire. Y bueno, gente, las novedades del día de hoy están bastante buenas, bastante interesantes. ¿Qué tal, cracks? Recuerden que con esta página podrás ganar diamantes, pases élite y muchos más completamente gratis. Al igual, no olviden que podrán encontrar muchos códigos con recompensas muy épicas, así como también las noticias más relevantes del mundo de Free Fire. No olvides que hay sorteos semanales de diamantes en la página, les dejo link en la descripción del video. Y bueno, cracks, antes de comenzar con la información, pues quería pasar a desearles una feliz Navidad, chicos. Feliz Nochebuena, así que al momento que esté subiendo este video, ya muchos ya le están pasando bien, muchos a lo mejor ya van a terminar de pasarla bien, no sé, lo que sea, pero pues espero y pues hayan cenado bien, chicos, que la hayan pasado bien con su familia. Y pues nada, no olviden que el verdadero significado de la Navidad pues es mostrar tu apoyo, que quieres a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, etcétera, quien sea que esté a tu lado. Muéstrale tu apoyo, chicos. De mi parte les agradezco mucho que en este año me han apoyado demasiado, muchas pocas personas en algunos momentos, pero siempre han estado ustedes aquí para apoyarme. De mi parte, pues muchísimas gracias, chicos. Pues nada, chicos, fuera de eso, comenzamos con la información. Y primero lo que tendríamos vendría siendo este banner, que viene siendo una próxima futura arma royal, la cual viene siendo de la Mini Uzi, ¿no? Ya en varias regiones, ya en varias ocasiones hemos visto armas royal de Mini Uzi, pero lamentablemente en la TAM no ha sido así, la cual tiene atributos 2 de cargador, 1 velocidad de recarga y menos 1 en precisión. Pues mira, atributos que te da, ok, aceptables, ¿verdad? Pero que te le quite precisión a la Mini Uzi, una arma que la verdad le falta mucha precisión, no sé, no lo veo tan bien. Pero bueno, chicos, esta skin obviamente temática de invernal, navideña, de la nueva era, etcétera, pues probablemente sea también la futura arma vial para nuestra región. Está ya bien, ya que pues no ha salido ninguna skin de arma Uzi pues en nuestra región. Ojalá y salga pronto, ¿verdad? Pues nada, chicos, ¿qué opinan de esto? Pasando a lo siguiente, es la gran duda de David. ¿Qué pasó con la colaboración de WhatsApp? ¿No? Que iban a colaborar. Y es que sí, chicos, recordemos que más o menos fue por el mes de mayo, abril, que fue cuando se había revelado que Free Fire iba a tener una pequeña colaboración con WhatsApp. Y después, al parecer, pues se canceló. Lo que se había alcanzado a filtrar, chicos, fue esta camisa de WhatsApp, que bueno, era una textura, porque pues tiene ahí una palomita de la marca Nike, lo cual pues imagínate, tremenda demanda, patrocino gratis de Garena, depende cómo lo tome la marca. Pero pues en cuanto se vayan a colaborar, al momento no tenemos gran información. Les digo, lo más probable es que la colaboración haya sido cancelada, aunque destacando que nunca se indicó eso. Puede que sí, a lo mejor no vaya a llegar ya esta colaboración, pero puede que simplemente la hayan pospuesto para futuro año, a lo mejor en 2022 es como llegaría. La verdad, ilusionaba mucho porque era, al llegar a esta colaboración era muy probable que fueran a ver emojis de WhatsApp en Free Fire, lo cual pues vaya, son cosas que a muchos no les interesa, pero el simplemente colaboración con una red social creo que sería una locura, ¿no? Pues nada, chicos, ¿qué opinan de eso? Como siguiente detalle es esto de la región de Vietnam. Tenemos esta tienda misteriosa navideña que, ok, a nadie le interesa en sí, porque pues sí, ya llegó a nuestra región justo el día de hoy, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es esto, chicos, la skin Koi de la suerte Tekashita, más conocida, llegando aquí. O sea, cuando ya ha llegado muchas veces en esta región y en la TAM, pues nada, que sale. O sea, veamos que es una skin que tiene mucho flow, muy urbana, y lo cual se agradece. Tenemos también obviamente esta skin que casi no ha regresado en la TAM. Tenemos obviamente más cosas al respecto. Veamos, o sea, qué calidad de tienda misteriosa, cambio de nombre, esta pañoleta. Imagínate una pañoleta en tienda misteriosa para el look, que bueno, también es algo común en la TAM. Tenemos esto otro, tenemos también lo que viene siendo el polar por 93 diamantes, el rey de la noche, chicos, imagínate eso. Es que estas sí son tiendas misteriosas en la TAM, una disculpa Garena la TAM, pero la verdad que no se han esforzado mucho por buena calidad. Vemos que puedes comprar salas entre otros premios, ¿no? Pues sí, chicos, a lo que voy principalmente es al rey de la noche, que ya sé que muchos, y me incluyo, no lo hemos podido conseguir por tanto evento estafa en el cual sale. Y miren, chicos, se prevé que para el próximo año todas las skins de los Fat 4, incluyo Rey de la Noche, Alma de la Noche, Sakura y pues vaya, ya sabemos cuáles son, pues estén regresando en eventos ya súper tranquilos como tiendas misteriosas, supermercados, ruletas de la suerte, feria de descuento,
etcétera. Ya no eventos de staff. Entonces, pues sí, chicos, simplemente esto. Pues nada, ¿qué opinan de esto? Pues, como siguiente detalle, pasamos a esto de la región de Europa. Me encontró en Europa, lógicamente. La cual tenemos esta skin masculina, ¿no? Que ya sabemos, es de una pequeña colaboración con el grupo asiático Space Speakers. Pues para que vean que aunque sea una colaboración de Asia en Europa, en Brasil, ya llegaron estas skins y van a estar llegando. Algo que es muy llamativo es que encontramos esta famas viuda negra, chicos, pues de vaya, ya está regresando poco a poco más regiones. Y pues sí, en breve también todas las skins, no solo esta, chicos, están regresando a la TAM. Recordemos que se encontró esta cajita en los archivos del juego ya hace algunos meses, la cual indicaba que iba a llegar en diversas regiones, pues en breve, ¿no? También, chicos, tendríamos esta Royal, pues súper especial, en la cual tenemos, sí, el retorno de la OMP de Cartondrilo de Incubadora. Pero pues obviamente también la skin principal, o sea, y es que muchos desean que regresen la incubadora principalmente por la skin y por esta otra skin, ¿no? Pues sí, ojalá y Garena le esté regresando pronto. Esta pudo haber sido de las que hubieran regresado, de las incubadoras que regresaron recientemente, pero pues no fue de las más votadas. Pero pues, ¿qué opinan, chicos? De igual manera, estoy súper seguro que para el próximo año van a estar de retorno tanto la incubadora de MP de cartón y esta incubadora de trajes de cartón, ¿no? Nada, simplemente es cuestión de ser paciente. Y bueno, chicos, ya como siguiente detalle tendríamos esta idea que pide un moderador de la comunidad a Garena, ¿no? Es algo raro, pero pues sí, es algo real. En la cual le pide que metan pues mascotas como que más exóticas, más atrevidas, más épicas, las cuales pues es este skin de un león, sí, es un león parece, ¿no? Pues en llamas, ¿no? La verdad es que está muy bien. Esto yo creo que sería más una skin, aunque igual puede ser la skin original del león, pero pues sí, chicos, la verdad es que está súper bien. Skin adicional pues viene siendo esta, que es como que temática invernal, ahí como que unas flamas azules, igual está súper épico. Otro, pues otra mascota que igual bien es este, que es un tiburón pues ahí de rayos, un tiburón malo, no sé cómo le quieran describir. Pues la verdad es que estaría bien que Garena esté metiendo mascotas así, o sea, ya no tanto lo adorable que vaya, no es como que se esté en contra de ello, pero sí que estén probando pues con mascotas, así que no se te dé cosa traerlas en tu mascota, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué opinan de esto? ¿Apoyan esta idea a la comunidad? Pues vayan a comentarle a Garena en sus redes sociales y ojalá y hagan caso, ¿verdad? Pues ténganlo en cuenta. Ya como última novedad tendríamos de retorno, pues vaya, por así llamarle, porque muchos están preguntando de ¿crees que estén llegando los angelicales blancos para el próximo año? Miren, los pantalones angelicales en realidad son un reciclaje del pantalón grisecito, no sé si saben cuál es. Pues vaya, ya conocemos como quiera. Pues sí, es un reciclaje. Los angelicales rojos también son un reciclaje. Entonces sí, es súper mega probable que el próximo año esté llegando más reciclajes del angelical. Y por qué no, el angelical blanco, que cuántas personas no piden a Garena que lo metan. Entonces pienso yo que sí, tarde o temprano este deseo de la comunidad se va a hacer pues realidad, de que esté llegando unos angelicales blancos a los servidores de Free Fire. Pero vaya, no es oficial, simplemente es cuestión de ser pacientes, ¿no? Pero pues nada más, gente, esa sería toda la información que estaré contemplada hasta el día de hoy. Si te gustó este video, regálame tu epic like y nos vemos mañana con video informativo. Bye, felices fiestas, chicos.